pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Acuérdate de mí. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos 31 y 32. Mucha gente había ante la cruz. Por momentos el bullicio se hacía ensordecedor. Rumores de todo tipo surcaban el aire. El ambiente era espeso. Y las risas y burlas de los que disfrutaban con aquel espectáculo se dejaban oír mientras las gotas de sangre recorrían el cuerpo de Cristo crucificado y empapaban la tierra de un modo incesante. Todos le injuriaban. Y por un tiempo hasta los que con él estaban crucificados participaban de tales burlas. Pero algo sucedió. Repentinamente alguien comenzó a levantar la voz en contra de todos los demás. ¿Un discípulo? ¿Un seguidor secreto? ¿Jairo tal vez? ¿Acaso un familiar? No. Era la voz de un ladrón, que colgado junto a él, condenado a muerte como él, levantó su voz. Algo sucedió en su corazón. En lo más profundo de su ser, algo le reveló su condición de culpable. Y sus ojos comenzaron a ver la realidad de lo que estaba sucediendo allí. Comprendió entonces quién era realmente aquel hombre que junto a él colgaba de un madero. A partir de ese momento, una sensación de valentía se adueñó de su ser y comenzó a reprender a quien hasta entonces había sido su compañero de burlas. Y no solamente reconoció su condición de pecador, sino que le fue revelada la verdadera majestad de Cristo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versos 42 y 43. Acuérdate de mí. No le pidió: sácame de aquí, líbrame de este calvario, no. Solamente acuérdate de mí, solo acuérdate de mí. ¿Cuánto bien puede hacer el hecho de estar en la memoria de Cristo? Podríamos soñar con una condición mayor que la de ocupar un lugar en la memoria y en el corazón de Dios. Cuando vengas en tu reino, le dijo. La convicción de que Cristo regresará en majestad para reinar llegó a aquel hombre desde el mismo momento en que comprendió la situación que estaba viviendo y quién era en realidad el justo de Israel. ¿Cuánto bien nos está esperando en la vida en Cristo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso, fue la respuesta que recibió a su ruego. El deseo de que Cristo tuviera memoria de él dio paso a la invitación por parte de Cristo de compartir con él el paraíso. Ni tan siquiera fue el decirle: sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. No, estarás conmigo, fue la respuesta. Para quien horas antes solo tuvo burlas hacia él. Ese es el corazón misericordioso de Jesús. Y esa es la respuesta que nos está esperando cuando nuestros pies llegan a la cruz y comprendemos que nosotros justamente padecemos lo que nuestros muchos pecados merecían. Pero en ese lugar de muerte y de dolor, en ese amargo destino que espera nuestras almas, hay una voz de esperanza que te dice:
Hoy estarás conmigo en el paraíso. Solamente clama. Clama a Él. Comprende que solamente por Él, por su poder, por su misericordia y gracias al sacrificio que hizo por ti en la cruz, hoy puedes estar con Él en el paraíso. Sé valiente. No permitas que el enemigo siga atemorizándote. No sigas uniendo tu voz a aquellas que gritan confusas entre las multitudes y pídele a Jesús que se acuerde de ti. Reconoce tu necesidad de que tu vida sea hallada en gracia y misericordia ante el trono de Dios y Cristo estará contigo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 20. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.